¿Te gusta la idea de viajar? ¿Conocer nuevos lugares? ¿Te emociona conocer personas con cultura y costumbres diferentes? Es cierto, es algo que suena interesante, pero si has tenido esa experiencia, sabrás que desde palabras, modales y gestos son detalles muy importantes a la hora de interaccionar. Hoy veremos aquellas cosas que están muy mal en otros países y que no deberías de hacer. Comenzando con el lenguaje, por ejemplo, el español es una lengua con más de 420 millones de hablantes, como lengua materna en los cinco continentes. Esta enorme extensión hace que se hayan desarrollado preferencias en el uso del vocabulario. Una de las confusiones más comunes es con la palabra ahora, ahorita o ahoritita. En algunos lugares, esta palabra que indica tiempo se refiere a de inmediato. Y en otros lugares, como más tarde. Mientras buscaba sobre este tema, encontré varios ejemplos de palabras con significados distintos que me gustaron mucho. Por ejemplo, la palabra taco en México significa tortilla de maíz con diversos rellenos. Por ejemplo, de almuerzo comí un taco. En Chile y Colombia significa congestión de tránsito. Por lo que se podría decir, voy a llegar tarde, estoy en un taco. En España, es una manera grosera de referirse a un alboroto o problema. Me harté de tus tacos. En Venezuela significa inteligente. Mi hijo es un taco, saca las mejores calificaciones. La palabra chongo en México significa amarrarse el cabello en forma de rosca. En Puerto Rico es un caballo manso. En Paraguay es un amante. En Chile es una persona sin un brazo. En Ecuador y en Perú es un prostíbulo. Saber esto es algo muy importante si no queremos lucir groseros, maleducados o impuntuales. En India no puedes besar a nadie en público y no puedes tener contacto físico con el sexo opuesto. Estrechar las manos o abrazar te puede llevar a la cárcel. Además, procura no usar tu mano izquierda para realizar diferentes actividades. Para ellos es un insulto y la mano izquierda es símbolo de impureza. En Alemania, cuando estés hablando con alguna persona, no pongas tus manos dentro de tus bolsillos. Es considerado una falta de respeto, ya que indica que no tienes la disposición adecuada para hablar. Si eres de los que después de un excelente servicio en un restaurante te gusta premiar con una propina al mesero, debes saber que en Japón esto es un acto de humillación. En Noruega, si decidiste rentar un auto o vas a vivir en Noruega, no debes usar la bocina o pitar cuando vayas en el carro. En este país, esto solo se hace cuando hay una verdadera alarma. En China, cuando estés a la mesa, procura no devorar todo lo que haya en el plato. Cuando dejas el plato vacío, das la impresión de haber quedado insatisfecho, como si el anfitrión no te hubiese servido lo adecuado. En Francia, en las escuelas, está prohibido el menú vegetariano. Estudiar idiomas extranjeros no es prioridad, así que procura conocer su idioma y hablar de dinero es un tabú. En Turquía, no muestres la señal de OK, es un gesto vulgar. Emborracharse es una vergüenza. Y sonar tu nariz o tocarte los dientes es razón de sacarte de un restaurante. En Alemania, no pienses ni por un segundo utilizar el saludo nazi, te pueden arrestar. No felicites por adelantado a alguien. Por su cumpleaños, muchos creen que es de mala suerte y que la persona morirá antes de cumplir años. Si eres olvidadizo, esta será favorable para ti. En Kenia, no llames a nadie por su nombre a menos que lo hagan primero. Además, no hables de sexo en compañía mixta. Es considerado una falta de respeto y una insinuación sexual. Luego de saber qué cosas son groserías y una falta de respeto en otros lugares, cuéntame qué piensas. ¿Qué cosas no deben hacer en tu país? Deja alguna palabra extraña en los comentarios y qué significa en el país donde vives. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale like.
Si aún no lo has hecho, suscríbete para que veas otros temas interesantes. Y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto.